Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este viernes, ya 23 de junio de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Por cierto, anda el presidente de la República aquí en nuestra entidad el día de hoy, la conferencia de prensa mañanera que ofrece todos los días se dio en Tuxtla Gutiérrez, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente pues en la séptima región militar. Se hablaron varios temas, uno de ellos tiene que ver con la seguridad y cómo está Chiapas, sobre todo en delitos de alto impacto. Se hizo también por parte del gobierno del estado un anuncio interesante que tiene que ver con esta gestión de la búsqueda de una aerolínea a nivel local, un proyecto, le digo, bastante interesante. Dijo el presidente de la República, por cierto, que en breve le ampliaremos la información, que no se va a meter, no va a intervenir en las elecciones que se lleven a cabo en Chiapas en 2024. También le estaré platicando de otra situación que para quienes somos amantes del Nucú, lo saboreamos como botana, pues una mala noticia, no ha salido y los precios están por las nubes, ¿eh? De este producto, ni con todo y la lluvia de los últimos días, no ha querido salir Nucú en la región metropolitana del estado de Chiapas. Permítame entonces arrancar este espacio informativo primero con esto que dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, también en la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre proyectos de infraestructura y particularmente esta búsqueda que se está haciendo en Chiapas de una aerolínea regional. ¿Cuáles son los motivos? Aquí los detalles. Con la intención de promover el desarrollo y continuar con el crecimiento local, las autoridades en Chiapas están buscando consolidar un proyecto que está relacionado con una aerolínea regional y de bajo costo denominada Chiapas Despega. La idea es satisfacer la demanda de vuelos entre los municipios, la zona de afluencia turística y los negocios. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció que gracias a la intervención de la Federación se ha reflejado un mejor nivel socioeconómico en el sureste, sobre todo por obras de gran relevancia como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, además del corredor interoceánico. Mencionó que ahora hay numerosas ventajas para la entidad, principalmente con la inclusión que se hizo del proyecto interoceánico, esto por la construcción de espolones en Puerto Chiapas para evitar el asolve. A esto se le suma la inversión y la modernización de la infraestructura ferroviaria entre la línea de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, que comprende 459 kilómetros, y también se destacó la línea que va de Tapachula a Puerto Chiapas con 13.8 kilómetros. Escandón Cadena resaltó que las mejoras en el transporte ferroviario, que también incluyen la línea FA que conectará a Coatzacoalcos con Palenque con 310 kilómetros, forman parte de un detonante económico para el intercambio de mercancías entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y por supuesto que se tocó en la conferencia de prensa también el tema electoral. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Chiapas que no va a intervenir en las elecciones que se lleven a cabo en 2024, que hay que terminar con aquello que conocíamos como el dedazo, el destape o los destapados.
Durante una gira de trabajo por Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no va a intervenir en las votaciones que se lleven a cabo durante 2024 en la entidad, y lo que se pretende es promover una auténtica democracia. En la conferencia de prensa conocida como La Mañanera, que fue impartida desde las instalaciones de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez, recordó que primero los partidos políticos tendrán que hacer sus procesos internos para sacar adelante a las personas que los estarán representando. Se quiere desaparecer, dijo, aquellas prácticas antidemocráticas, citando a personajes tapados o el destape, el dedazo, la cargada, el acarreo, la línea, las palomas mensajeras o hasta los halcones. Nada de eso, dijo el presidente. Incluso López Obrador refirió que a nivel nacional en el movimiento de transformación se está llevando a cabo un proceso para decidir quién debe coordinar los proyectos para que sea él quien entre la estafeta una vez que se decida el tema. Mientras tanto, remarcó que se ha actuado como presidente de todos los mexicanos y la ayuda se ha repartido a todos sin importar el partido político, tomando en cuenta pues que el dinero es público, y por lo tanto remarcó que siempre se debe poner por delante el interés general. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. ¿Cómo estamos en Chiapas en materia de seguridad? El día de hoy se presentó básicamente un informe que corresponde pues de 2018 a mayo de 2023, y de los delitos de alto impacto prácticamente todos van a la baja, según el reporte que se dio a conocer el día de hoy en la conferencia de prensa. De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo correspondiente de diciembre de 2018 a mayo de este año, Chiapas ocupó la posición número 31 de las 32 entidades en lo que respecta a los delitos de alto impacto, y en todos la incidencia fue a la baja. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó la participación que ha tenido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en los temas de seguridad y añadió que de las 1.152 sesiones que se han realizado, el titular del Poder Ejecutivo Estatal estuvo en 1.078, que representó un 94%. Hay que señalar que en el robo a transporte, por ejemplo, la entidad ocupó la posición número 22 solamente al registrar 4 incidencias, y en mayo apenas se presentó un evento. El titular de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, destacó el trabajo coordinado que se han hecho entre el gobierno del estado y las fuerzas también federales, además del funcionamiento que han dado las mesas de seguridad, espacios donde se definen las estrategias para atender a la entidad. En la parte de homicidios dolosos, el informe de la SEDENA muestra que se han acumulado 180 en este año y 36 de ellos ocurrieron en mayo. Sin embargo, también la tendencia es a la baja. Hay que señalar que otro de los delitos analizados fue el secuestro. En mayo no se tuvo ningún registro y el acumulado apenas fueron 4, y puso a Chiapas en el lugar 25 de los 32 estados del país. En lo que respecta a la trata de personas, solamente hay un reporte a lo largo de este 2023. Chiapas fue el estado que ocupó el último lugar en robo a casa habitación y se registraron 68 incidencias. Todos los delitos se analizaron por cada 100.000 habitantes. Es importante señalar que también la extorsión fue otro de los delitos analizados y reportó 6 casos en lo que va de este año, 3 en el quinto mes, y puso a la entidad en el lugar número 26. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos un poquito de información, y vaya situación que han enfrentado los socios o exsocios. Esta, digamos, en términos jurídicos, pues sigue el conflicto entre estas personas que trabajaban en el Conejo Bus o que dependían de los ingresos del Conejo Bus. Pues resulta que a tantos meses de tener este problema o este litigio con parte de las autoridades, pues resulta que no avanzan los pagos.
Sin avances en el adeudo de alrededor de 140 millones de pesos a socios del sistema de transportes urbanos de Tuxtla Situtza, mejor conocido como Conejo Bus, luego de que las y los socios fueron convocados a una asamblea en días recientes. Al respecto, María Alejandra Chagoya Labra, en voz de los socios, sostuvo que en días pasados fueron convocados por el secretario de Movilidad y Transporte y presidente del Consejo de Administración de Situtza, Aquiles Espinosa García. La cita fue en el Colegio de Ingenieros para realizar una asamblea general extraordinaria con los socios del Conejo Bus y señaló que en el orden del día se contempla, entre otras cosas, el pago de los 140 millones de pesos correspondientes a 42 meses de subsidio. De igual modo que se establece la devolución de sus placas, las cuales se encuentran a resguardo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y la devolución de las rutas 1 y 2 de Tuxtla Gutiérrez, así establecido en el acta constitutiva. Señalaron que por medio de un acuerdo se estableció un plan emergente de transporte y con esto se les quitó el derecho a los socios del Conejo Bus, además de que en los 5 puntos del orden del día enviados por el titular de la Secretaría se contempla la disolución y la desaparición de la empresa, por lo que como socios de la misma exigen que se les respeten sus derechos y el acta constitutiva y se les devuelva lo que les han despojado con trampas y malos manejos. Citaron que en la asamblea convocada no se logró ningún acuerdo, pues solo acudió a la reunión la subsecretaria de Desarrollo Multimodal, Dora del Carmen Pérez Solís, a quien consideraron no cuenta con las facultades para resolver la situación, además de que no se llevó a cabo la atención de ninguno de los puntos. María Alejandra Chagoya sostuvo que el interés es que se realice una asamblea especial extraordinaria, no solo extraordinaria como se les propone. Expresaron que cuando se pidió que se fuera a votación la organización de una asamblea especial extraordinaria, la funcionaria de la Secretaría concluyó con la reunión que se llevaba a cabo y se retiró sin que se lograra acuerdo alguno. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a más de la agenda estatal. Mire esta información que tiene que ver justo con estos talleres de formación continua de estudiantes. De acuerdo al calendario escolar 2022-2023, en junio únicamente habrá un puente para los estudiantes del nivel básico, que será el próximo viernes 30 por reunión de Consejo Técnico Escolar. Después ya no habrá más días de descanso oficiales. Uno de los cambios que realizó la Secretaría de Educación Pública al calendario escolar fue el último día de clases para los estudiantes del nivel básico, que será el próximo 19 de julio y ya no el 26, debido a que en la última semana del ciclo escolar los maestros tendrán el taller intensivo de formación continua para docentes. El taller intensivo de formación continua para docentes con presencia de estudiantes que estaba programado en el calendario escolar 2022-2023 del 3 al 7 de julio y del 10 al 14 del mismo mes fue eliminado. A su vez, hay que recordar que el taller intensivo de formación continua contemplado del 5 al 9 de junio se aplazó y se aplicará del 20 al 26 de julio, como ya se mencionó. Algunos medios nacionales han señalado que de manera preliminar el próximo ciclo escolar 2023-2024 iniciaría el lunes 28 de agosto. Esto será oficial hasta que la Secretaría lo dé a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Los cambios en el calendario escolar siguen siendo tema de confusión entre los alumnos y padres de familia. Tales decisiones giran en torno a la implementación de la nueva escuela mexicana que iniciará el siguiente ciclo, que a decir de los maestros todavía hay muchas cosas por conocer. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, mire esta noticia. Si usted es amante pues de esta botanita conocida como Nucú, pues en muchos casos nos vamos a quedar con el antojo, una porque el producto está escaseado y otra porque los precios prácticamente están por las nubes. Nadie sabe a ciencia cierta qué ha pasado, pero este año no hay Nucú en los mercados de la capital chiapaneca, a diferencia de otros en donde se podía localizar hasta cubetas de 20 litros en venta, algo inusual para la temporada, pues en otros meses es común que con las lluvias esta peculiar hormiga sale de su nido, pero este año el panorama es diferente. En un recorrido realizado por el mercado Juan Sabines y sus alrededores, únicamente una persona ofrece este sabroso manjar,
que se ha diversificado su uso en la preparación de diferentes platillos. La señora Guadalupe, que por años ha vendido este nutritivo manjar, es la única vendedora que ha conseguido un poco de esta hormiga. Sin embargo, nos dio a conocer que el poco producto que ha conseguido fue por un encargo. Lo consiguieron especialmente en el nido, lo fueron a buscar porque no ha salido. No sabemos el motivo, quizá la falta de lluvias, quizá por el crecimiento poblacional o desconocemos la razón. La comerciante dio a conocer que en otros años es común que por lo menos 20 mujeres se coloquen en los alrededores del mercado, situación que este año no ocurre, al menos hasta el momento. Lo que resulta preocupante, dijo, es que con las lluvias del día martes por la tarde tampoco se observó que este peculiar insecto saliera a la superficie. Por ello podemos decir que no aseguramos que este año habrá venta de nucú. Estamos en la incertidumbre, hay muy poco en este momento, así lo expresó. Precisó que el costo del producto es el litro en estos momentos a 800 pesos, el medio litro a 500 pesos y una medida pequeña a 100 pesos. En este contexto, la vendedora de este producto, sin conocer justamente la parte científica del tema, recuerda que hace más de 20 años en la periferia de Tuxtla Gutiérrez había más árboles, menos calles pavimentadas y el nucú se recogía a cubetadas en grandes cantidades. Puede ser que por el incremento de las temperaturas no esté saliendo el nucú. Si a los insectos, si a los humanos les afecta, quizá estos insectos también, expresó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Escuchó usted bien, 800 pesos el litro de nucú. Si tiene su lanita y es quincena, pues ahí vaya sacando las cuentas. Permítame pasar a más información. Mire, ahora comentarle esta situación que tiene que ver con el calor y con la afectación, además, entre otras cosas, que genera a la producción del café. El calor está afectando también a los diferentes productos y cultivos del estado, entre ellos uno de los más representativos, como es el café, principalmente en el centro del estado. Y es que algunas regiones del estado las altas temperaturas han alcanzado los 40 a 45 grados centígrados, por ello el agro está resintiendo los estragos del cambio climático. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, se ha diagnosticado por medio de algunos análisis del cambio climático como toda la región de la cordillera del centro del estado es donde se tiene más afectaciones y esto incide en las plantaciones de café. En este escenario, de acuerdo con la encargada de la Dirección General del Instituto del Café de Chiapas, Gabriela Orantes Chavarría, señaló que el café se da más en las zonas altas, así como en el Soconusco, y también ahí las afectaciones son mínimas. Sin embargo, destacó que los productores en la zona de la Frailesca, Jaltenango, Ángel Albino Corzo, tienen que hacer doble trabajo, pues ahí se ha sufrido más por los calores que son más intensos. Precisó que muchos de ellos están haciendo labranzas culturales y esperando a que estas lluvias puedan llegar, y claro, captaciones de agua naturales que también están haciendo, a la par de otras formas que ellos subsidian para sus cultivos. Para coadyuvar en ese sector, dijo, actualmente hay un proyecto de renovación de cafetales con el que se apoya a los cafeticultores con plantas mejoradas de variedades que son resistentes a la roya, que fue una afectación muy fuerte en Chiapas hace ya algún tiempo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Permítame ir hasta Tuxtla Chico, comentarle también esta información que tiene que ver en este caso con la develación de una placa. Miren, Tuxtla Chico, un pueblo que usted sabe está lleno de cultura, magia y tradición, como muchos del estado de Chiapas, y donde además, me refiero a Tuxtla Chico, abunda el cacao, el rambután. Incluso tiene la zona arqueológica de Izapa y los tapetes multicolores. La sociedad también está reconociendo a personajes que son destacados, ilustres y que han marcado la historia moderna de este lugar. Por eso este jueves las redes vecinales de seguridad y el proyecto Barrio Seguro develaron el busto de Arnoldo Ruiz, en este caso Armento. Esta es la primera vez que se realiza un homenaje de este tipo, de un personaje ilustre, donde resalta la historia por sus modos de vida, de gobernar y contribuir a la sociedad, que le hizo ganar el cariño y el respeto de la gente. Como parte de los invitados especiales estuvieron presentes los hermanos Arnoldo Ruiz Armenta, entre estos también el embajador de México en Guatemala, Romeo, hijos, además del alcalde Julio Enrique Gamboa, directores y otras personalidades. Le quiero comentar que este evento señala que se realiza pues para impulsar y engrandecer, además de reconocer los acontecimientos autóctonos y tradicionales que se van presentando pues
en este lugar, me refiero a Tuxtla Chico, un lugar también lleno de cultura y tradición. Oiga, otro asunto también preocupante en la parte que le voy a comentar, porque seguramente en redes sociales usted vio la majestuosa iglesia de Quechula, que tenía ya pues básicamente un par de décadas que no se veía por completo. Bueno, resulta que esto en otra parte genera una afectación y ha generado una afectación importante, particularmente con los pescadores que han reportado la pérdida de producción de mojarras y básicamente la destrucción de sus jaulas, que nos decían el día de hoy pueden llegar a costar hasta 250,000 pesos. De ese tamaño ha sido, digamos, toda esta situación, obviamente relacionada con el bajo nivel, en este caso, de la presa Malpaso. Vea el siguiente reporte. Debido a los bajos niveles de agua en las que se encuentra la presa de Malpaso, más de 250 acuicultores viven una crisis económica debido a la baja producción, lo que ha generado que decenas de ellos migren a los Estados Unidos para pagar las deudas, resultado de los créditos que contraen cada temporada para la cría de mojarra tilapia. En conferencia de prensa en el Parque Central de la capital chiapaneca, los pescadores de río en Nuevo Quechula recalcaron que mantendrían una reunión con autoridades estatales, pues la situación se está agudizando. Venimos a ver de qué manera nos pueden ayudar por la mortalidad y las pérdidas de jaulas de pescados, resalta Alberto Mendoza Reyes, quien expone que de una producción de 6 toneladas se pasó a 900 kilogramos en el periodo de cosecha, es decir, en un lapso de 4 a 6 meses. Es necesario que el gobierno le eche un vistazo a esa parte, no se produce la misma cantidad, resaltó, y acotó que esto podría generar un desabasto de productos en los estados de Chiapas, la Ciudad de México, Veracruz y Puebla, estados donde se distribuye esta especie de mojarra y donde no se sabe cómo va a estar la escasez de alimentos en los próximos meses. Los pescadores llevan 3 meses en la misma situación. Expusieron que a las comunidades de las partes altas del río se les informó que iba a bajar el nivel del agua y que retiraran sus jaulas de las orillas, pero que a los que están en la parte de arriba, dijo, no supimos nada, nos agarró de sorpresa y se perdieron las jaulas por lo menos de 10 cooperativas. Cada jaula tiene un costo de inversión promedio de 250,000 pesos, para la cual adquieren una deuda crediticia en material y alimentos con las empresas Purina y Camping. Debido al endeudamiento, Mendoza Reyes subrayó que muchos productores han tenido que emigrar a los Estados Unidos. Ahorita, diga, esta es una cita textual, ahorita se han ido unos 50 productores. Los demás estamos esperando a ver qué solución nos da el gobernador. Ya atendió la situación y precisamente ahorita tenemos una reunión para ver cuál es la respuesta. Esperamos un subsidio. No queremos dinero regalado, solo un apoyo financiero para poder trabajar. Expuso que no solamente son las casi 300 unidades productivas afectadas, pues esos productores tienen más trabajadores, por lo cual la cifra de afectados podría llegar a miles de familias. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Preocupante el tema, de verdad preocupante. Permítame situarme ya en la recta final de esta segunda emisión, presentándole la siguiente nota de mi compañero William Chacón, que hace referencia a una iniciativa en el Congreso del Estado de Chiapas para reconocer en este caso la identidad de género de las personas trans. La diputada local, Floralma Gómez Santis, presentó recientemente una iniciativa de reforma para garantizar el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans, que tiene el objetivo de alcanzar una igualdad legal, real y efectiva para todas, todos y todes, constituyendo en todos los sentidos este derecho. Manifestó que la iniciativa va orientada en mejorar y renovar progresivamente el sistema jurídico, reduciendo la discriminación estructural y los altos índices dentro de la desigualdad legales en materia de género. Actualmente el Código Civil del Estado establece una serie de procedimientos y casos específicos en los que se puede modificar las actas que expide el Registro Civil, pero no sobre la modificación para el reconocimiento a la identidad de género, lo que genera que tengan que recurrir a procesos judiciales y costos, teniendo que trasladarse a la Ciudad de México a hacer el trámite. Al reconocer ese derecho, se da cumplimiento a una deuda histórica que por muchos años la población trans ha luchado por superar. Indicó a su vez que va en contra de la discriminación que los lleva a ser víctimas de crímenes de odio por su identidad de género y orientación sexual, teniendo 35 años
años de edad como esperanza de vida. La legisladora agradeció el respaldo de la red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas y de otros activistas, quienes colaboraron para posicionar la iniciativa. También reconoció a sus compañeros legisladores que firmaron la propuesta, que ya es una realidad también en 20 estados del país. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo, como siempre, agradecemos su atención. Que pase buena tarde, buen provecho, buen viernes, buen fin de semana. El lunes por aquí nos estaremos encontrando, ya sabe, a las 8 en punto de la mañana.